Nuevamente, video reacción. Luigny Corporan, suscríbete a esta plataforma Skylink Radio. Plataforma que hemos creado para el movimiento urbano cristiano de República Dominicana y el mundo, exponiendo a través de una forma diferente, no apto para religiosos, la palabra de Dios al estilo de Emma, de la pastora Maya, al estilo de Karina, al estilo de Priscila, al estilo de Félix Aquino y de todo el que ustedes ven, al estilo del equipo técnico, y que hay un gran equipo detrás que ustedes no ven. Papa Reacción, Madiel Lara, pa la calle, Dembow. Vamos a escuchar cómo un artista cristiano suena en Dembow. Ok. Arrece ahí, mi hermanito, que esto sí da nota. Nosotros somos tables, no usamos hojas de mascota. Oye, eso. Arrece ahí, manito, que esto sí da nota. En el mundo urbano, lo que da nota es un lenguaje coloquial, ¿verdad? En el mundo cristiano, me imagino que se está refiriendo al espíritu. Hay un grupo de WhatsApp, de Telegram. Le voy a dejar el link ahí debajo para que ustedes se unan a este grupo de Telegram. Simple y sencillo. Dando clic, van a estar en nuestro grupo de Telegram, la comunidad de Skylink. Seguimos escuchando a Madiel. Macota, andamos sin metales porque andamos con la roca. Tenemos pegamento si tienes la vida rota. La Álvaro, no andamos con metales porque andamos con la roca. Cristo es la roca. Me gustó esa. Está buena. No andamos con metales, o sea, con armas, porque andamos con la roca. Vida rota la calle, esto es para la gente. Estamos puestos para Dios, ya se siente en el ambiente. Esto es para la calle, esto es para la gente. ¡Bárbaro! ¡Qué duro suena Madiel Lara en Dembow! Pero es un Dembow diferente porque hay una melodía debajo que suena, que marca o que sella. Le quedó aperísimo. Déjame ver. Ahora, un Dembow cristiano, ¿qué bailecito tendrá? Un Dembow, déjame ver. Yo espero que los que critican todo lo que se hace aquí no me acaben, que se la dan en que son los más santos del mundo. Par de gente que comenta. Bárbaro, qué duro suena. Tranquilo, a mí ustedes no me pueden criticar. Yo estoy reaccionando a esta canción. Normal. Sí, porque hay par que se ofenden. Esto es para la calle. Me gusta eso, Madiel Lara conquistando el terreno. Porque hay cristianos que les gusta su Dembow. Hay cristianos que son locos con las entrevistas que yo hago. Y yo no entrevisto a artistas cristianos uno que otra vez. Entonces yo me imagino que están vueltos locos con este tema. Vamos a seguir escuchando. Ok, bien de intro, bien de coro. Esto es para la calle. Los chanteos. Vamos a escuchar qué le metió Madiel Lara a los chanteos. Porque está bien. Él es un artista muy comercial. De los artistas cristianos para mí más comerciales es Madiel Lara. Entonces en este flow, que es totalmente diferente a lo que él hace, vamos a escuchar cómo él rapeó. Esto es para la gente, que andamos predicándole a los que son delincuentes. Siente el corrientazo que te mando a 220. Álvaro, me gustó ahí. Y él lo hace realmente. Anda predicando a los... Déjame ver. Andamos predicándole a los que son delincuentes. Exacto, porque él lo hace un estilo diferente de gente que no necesariamente es cristiano, que hasta consume su música. O sea, él dice, yo estoy llevando la palabra de un estilo diferente. Siente el corrientazo que te mando a 220. Como dice el Mayri, aquí tenemos la corriente. Dios te está llamando, pero tú no le das mente. Uf, se la da Almighty. Aquí tenemos la corriente, que es uno de los términos que se le ha pegado. Lo de la corriente al artista Almighty, que es también un artista cristiano, aunque está haciendo música secular, porque independientemente de es su trabajo. Y qué bueno que aquí Madiel Lara le da ese mention. Es una forma como de dársela en el mundo cristiano, de aprobar a Almighty. Estoy pendiente a que se fría tanto presidente, gastando piles cortos para que la gente comente que tú eres más bacano que tú para aquí se siente. Ay. Tira un fuegueo ahí, Madiel Lara. Espérate. Gatando vaina. Menciona incluso. Espérate. Dando pile corto para que la gente comente. Que tú eres más bacano que tú para aquí se siente. Dime si te anota. El tiempo se agota. Sigue el pana mío que comienza con la jota. Sigue el pana mío que comienza con la jota. Jesús. Que tú eres el más bacano. Hay como una vainita. ¿Y a quién fue ese fuetazo de Madiel Lara? Bueno, está como raro. ¡Uy! Yo solamente estoy reaccionando. El pana de él que comienza con la J es Jesús, al que él se está refiriendo. Lo que yo entiendo, el arte está perísimo. Está grafiteado, diferentes colores. Hay muchísimos colores.
Vamos a ver, vamos a ver. El que da la nota, aquí no se agota. Aquí sí se goza, mi hermanito, y no es de boca. Señores, no hay nadie más contento que los cristianos. Tengan comida, no tengan comida. Tengan problema, no tengan problema. Feliz siempre. Yo admiro demasiado eso de los cristianos. Uf, sea lo que sea. Contento y sonriente. Esto es para la calle, esto es para la gente. Estamos puestos para Dios, ya se siente en el ambiente. Ajá. Esto es para la calle, esto es para la gente. Estamos... Durísimo, ese es el coro. Lo adelanto porque ya lo conocemos. Esto es para la calle. Vamos a repetir otra vez. Suscríbete, suscríbete. Ya fuiste al link de Telegram para que te unas a nuestra comunidad de Skylink Radio. Los menores están activos en desacato a los menores. Creen que saben mucho y no respetan los mayores. Va a quemar a los menores de la calle que están en desacato, creen que saben mucho y no respetan los mayores. Espérate, eso se puede interpretar también como para artista cristiano nuevo. Yo poniéndole el picante y la vaina, vamos a ver cómo Madiel termina ese punchline de los menores. Quieren tener yo lanzo los números y colores, más vale que obedezcan para que no les lleven flores. Ay, realmente, que ahora mismo hay unos menores con un calentón, calentón en la calle que ya ustedes saben. Él le dice... Mejor que le bajen, busquen de Dios para que no le lleven flores, o sea, para que no los vayan a ver en el cementerio. Yo siendo Madiel le hubiera hecho un video a esto, porque el video hace que la canción, incluso hay gente que solamente entra a ver el video de la canción. No estamos en la calle, mi hermanito y pile bobo, no prendemos juca, no bebemos, no malvado. Sin miedo a la poli, ando en orden todo mi coro, aquí andamos en alta sin tener los ojos rojos. Uy... Mira, ahí habla de los bobos, no andamos en la calle, o sea, tan tranquilos, sin juca, sin fumadera. Y yo creo que es un mensaje que Madiel está dándole a los que no son cristianos a acercarse y ver que ellos viven sin eso, que también lo puedan intentar buscar de Dios, que su mensaje lo está haciendo en el lenguaje de ellos. Quizá muchos cristianos que un dembow, él tiene que llegarle a los tigres que no son de iglesia con un dembow, con la música que buscan. Yo creo que está perísimo de Madiel Lara. Debe hacer par de dembow más. De ahí, mi hermanito, que esto sí da nota. Nosotros somos tablas, no usamos hojas de macota. Ajá. Andamos sin metales porque andamos con la ropa. Ok, fue lo mismo que él hizo de intro. No usamos macota, usamos tablas, no usamos macota. Esto sí que da nota. Luis ni lo reacciona. Skylink se pega. El canal que está sonando en toda la iglesia completa. Señores, Skylink está pegado. Me dicen los muchachos, Emma, que cuando esté en la calle, la gente... ¡Hey, Skylink! Gracias a ustedes por pegar esta plataforma real en menos de 2 meses en boca de todo el mundo. Roca, tenemos pegamento si tienes la vida rota. Calle, esto es para la gente. Estamos puestos para Dios. Ya se... ¡Álvaro! Me gustan esos cortes. ¡Dum! Dándole peso a la palabra que le está diciendo. Este tipo es un arriesgado, Madiel. Atreverse a hacer un dembow donde él sabe que critican y mandan tanto fuego... Es digno de admirar. Así que aperísimo, Madiel. Ya tú sabes, cuenta con el apoyo de Skylink, esta plataforma en todo el sentido de la palabra, si tú haces palma. Sienten el ambiente, esto es para la calle, esto es para la gente. Estamos puestos para ti, ya se sienten el ambiente. Esto es para la calle, calle. Lo quemó feo este instrumental. Demasiado duro. Y a todo el que lo pidió, aquí está reaccionado con Luis Corporán, el mejor de esta vaina, ¿eh? Me disculpan los cristianos, pero hay que decirlo, ¿eh? Ah, no, ese área que dice así. Ok, vamos a darle un ching atrás el outro. ¿Cómo Madiel despide la canción? Madiel Lara on the beat, bro. You know what it is, man. Ah, ok, él mismo hizo el instrumental. Madiel Lara, que es quien produce sus canciones. Duro, dembow cristiano para el pueblo. Hasta la próxima video reacción acá en Skylink Radio.